We are now joined by Montserrat Canejo. Montserrat, thank you very much for joining us today. Thank you. We'll take our first question from Gabriel Gonzalez with Capeside Press. Your line is open. Hello, Montserrat. How are you? Hello. Good, thanks. Can you tell us the story about getting the call to fight Cheyenne and make your UFC debut on short notice? Pues fue el día jueves cuando yo estaba llegando de correr, estaba desayunando. Maestro Víctor Dávila, que pues todos vivimos en una casa, somos roomies, él me dio la noticia, salió de la habitación, me dio la noticia y estábamos los dos sorprendidos de que pues no creíamos de la noticia y pues fue algo súper emocionante y estoy muy contenta de que UFC me haya dado la oportunidad. Bien. Last Tuesday, I just finished my run that day, and I came out of his room and gave me unbelievable, excited about the experience. My second question, I don't know if you watched the scrum yesterday, but Cheyenne said she'd been helping Emily Ducote for her camp and said she's very familiar with what you are going to bring to the fight. I just want to know your thoughts on her comments that she feels like she knows everything you're going to do. Todo lo que vas a hacer. Pues, sé que es una peleadora que le gusta hablar mucho, entonces, pues, vamos a ver si me conoce, como ella dice, y el sábado va a ser un día de guerra y le voy a pelear. I know that she's the kind of fighter that likes to talk smack. Let's see if she really knows me. We're going to find that out on Saturday, because on Saturday there's going to be a war. What are your thoughts on Cheyenne's game and what she can do as an opponent? ¿Qué piensas de Cheyenne y qué va a hacer ella como oponente? Pienso que es una peleadora que va hacia enfrente. Su cinta negra en taekwondo, pero así como ella tiene su cinta negra en taekwondo, yo tengo mi. Y pues nada, solo pienso que es una oponente más en mi lista. I think she's the kind of fighter that likes to go forward. I know she's a black belt in taekwondo, but just like she's a black belt in taekwondo, I have my background on Olympic wrestling, and I know that that can be that's her background. For a lot of fans, this is the first time they're going to see you. What do you want people to know about who are watching to know about you? Van a ver por primera vez. ¿Por qué se van a acordar de ti? Porque soy una peleadora que siempre va hacia enfrente. Me tendrán que matar para poderme ganar. They're going to remember me because I'm the kind of fighter that likes to go forward, and in order to finish me, they have to kill me. Are you going to have your bunny teeth mouthpiece for the fight? Vas a tener tu calo la colita para la pelea de conejo. Solo dice wanna play. Ah, no, this one that says wanna play. Gotcha. Muchas gracias, Montserrat. Good luck. Thank you. Gonna have the tail for the weigh-in. We'll go next to Alfredo Bush with Claro Sports. Your line is open. Hola, Conejo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Qué bueno. Oye, tú vas a ser apenas la cuarta mujer mexicana que suba al octágono. Jessica Aguilar, Irene Aldana y también por ahí Alexa Grasso. ¿Cómo te sientes tú de esa parte de seguir haciendo historia dentro de este deporte que es tan joven para México? Pues me siento muy feliz, muy honrada porque ya compañeras ya han abierto el camino hacia el MMA. Vengo con un respaldo muy bueno de las MMAs en México, entonces pues vengo a representar con todo. Ese brinco que diste de calidad y demás, dejar de entrenar en México, ahorita en definitiva a Estados Unidos, ¿qué tanto lo has notado tú? Porque, bueno, evidentemente se ha visto en tu carrera. Tú esa parte de decidir abrir camino, irte para allá y dedicarte por completo a esto, ¿cómo lo has a nivel personal tomado? Yo creo que me ha funcionado bastante bien. Es personal.
mentalidad ha cambiado bastante, pues ser más responsable en lo que me gusta, profesional en cuanto a tener una buena alimentación, en descanso, pues, tener muchas distracciones. A veces eso también influye mucho en el grupo de gente con el que te rodeas. Desde el momento de haberme mudado y estar bajo el pelo de Víctor Dávila me ha servido bastante. Me rodeo con personas que siempre les gusta crecer, les gusta avanzar. Entonces, yo creo que si te juntas con campeones, vas a ser campeón. Yo creo que va a ser muy bien. Sirve mucho el estar rodeado con gente positiva y gente que le gusta ver que uno crezca. Y la última de mi parte, ¿cómo ha sido la semana de pelea? ¿Ha sido lo que te imaginabas? ¿Te imaginabas algo diferente? ¿O cómo has vivido esto estos días y lo que todavía falta, obviamente, con el pesaje y la pelea? Yo creo que cada pelea es un proceso diferente, pero llevo todo el mismo sentimiento de cada pelea, ¿no? Disfruto todo el proceso y creo que solamente ha sido distinto en cuanto al trato, ¿no? El trato hacia el peleador, todo, ¿no? En cuanto a calidad de trato y eventos, yo creo que es lo mejor que me ha pasado. Perfecto, pues mucha suerte, emociones, muchas gracias. Gracias. We'll go next to Gracia Hernandez with Millennial. Gracia, your line is open. We'll go next to Augusto Nieves Gay with Somos MMA. Your line is open. Montserrat, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, muy bien, gracias. Saludos a vos y a Víctor, que calculo que está ahí al lado oficiando de traductor también. Ahí está, iba a pedir eso justamente, que acerquen un poquito más el micrófono. Montserrat, como primera pregunta, ayer contaste un poco lo que fue la reacción tanto tuya como la de tu entrenador, Víctor Dávila, al recibir la llamada, que él salió muy emocionado y en calzoncillos a darte la noticia en la casa que comparten. Pero quería preguntarte, ¿en quién fue la primera persona en que pensaste o qué recuerdo vino a tu mente cuando te enteraste eso? No digo, debe haber sido un momento muy, muy emotivo para vos, entonces, ¿en quiénes pensaste? Pues yo creo que pensé en mi familia, en mis padres, en mi mamá, en mi papá, y luego se me vino todo, así, todo mi recorrido que he hecho, y no sé, muchos sentimientos. ¿Y tus padres qué dijeron cuando les diste la noticia? Imagino que lo llamaste ahí inmediatamente. No, me esperé porque pues todavía no sabía si lo podía hacer público, y como mi papá es de esas personas que a todo mundo le quiere decir, entonces me esperé. Entonces ya cuando ya sabía que sí se iba a hacer todo, le llamé a él, a mi mamá, y no, pues súper emocionados, no se la creían, me decían, ¿de verdad? Yo sí. Y al final cuando colgamos, yo me puse a llorar, como que me dio mucho sentimiento porque pues fue algo como muy emotivo, ¿no? Porque siempre han estado conmigo apoyándome. Y bueno, de eso te quiero preguntar, ¿no? Imagino que para los padres no es algo fácil el hecho de ver a sus hijos pelear, subirse al octágono, pero calculo que ya deben estar acostumbrados, al menos después de la larga carrera que tenés, y que para esta oportunidad seguramente van a estar ahí del otro lado prendidos a la pelea. Sí, claro, cuando inicié en lucha, mi papá pues no le gustaba, no quería, me decía, no, eso es de hombres, te van a matar, y no quería, pero al fin de cuentas yo le dije, es algo que me gusta y pues debes de apoyarme porque me gusta. Y al final ya hasta me decía, ¿cuándo vas a pelear? Ya te quiero ver pelear. Y ahora hasta están ansiosos de que ya me quieren ver pelear, o sea, es algo que también les enamoró que yo haya decidido seguir en esto. Y bueno, también estoy viendo en redes sociales que ya hiciste las primeras fotos oficiales de la compañía, entonces te quiero preguntar, ¿cómo fue el momento en que te dieron la ropa oficial, en que recibiste el pantalón, la campera y todo con tu nombre? ¿Fue como impactante el hecho de decir, bueno, tengo el pantalón que dice mi nombre y UFC al lado? Sí, en cuanto vi que decía Conejo, dije, ¡ay, qué padre! Es que creen que es mi apellido, que diga mi apodo, pero es mi apellido. Y yo estaba esperando que sí dijera Conejo, porque es lo que me representa. Y vi la bandera y vi todos los colores y fue algo como que se me enchinó la piel y dije, es mi armadura con la que voy a salir a pelear.
Y bueno, en cuanto a la pelea, ¿no? Recién te lo preguntaban en inglés. Tu rival es compañera de Emily Ducot, que iba a ser justamente rival tuya el año pasado. Dijo que estuvieron entrenando juntas, que ya te conoce. ¿Es algo que te preocupa el hecho de que quizás ella haya tenido más tiempo viéndote o preparándose que vos, que tomaste la pelea con unos días de anticipación? Yo creo que eso no me afecta en nada, pues al contrario, como sé que es compañera de Emily Ducote, pues lo que no le va a tocar a Emily lo va a pagar Buis. Entonces es algo que pues ella piensa en mí, ¿no? Yo ya la tengo en la mente de que a lo mejor ella se está preocupando tanto en mí que dice que ya me conoce, pero realmente no me conoce. El día de la pelea va a ver que me va a conocer de verdad. Y te consulto, vos venís lógicamente de una base de jiu-jitsu, pero sabemos por lo que hemos visto en redes sociales, porque te hemos visto entrenando, que has afilado mucho tu striking. ¿Tenés algún método? O sea, decís, ¿me gustaría terminar la pelea con una sumisión, con un knockout, o te da igual ganarla y ya? Pues claro que me encantaría terminarla con un knockout. En mi situación me gusta más terminar con sumisiones, pero si no funciona cualquiera de las armas, pues yo voy a ir siempre hacia el frente y matar o morir. Perfecto. Y mi última pregunta, Montserrat. Por lo que se ve, te gustan mucho los tatuajes. Quería saber si tenés pensado tatuarte algo referido a esta fecha o, no sé, a tu debut en UFC. Digo, es algo, un día importante para vos. No sé si lo tenías pensado o no. Pues no lo tenía pensado, pero posiblemente ahí me haga algo. Todo depende de qué me vuelva a la mente, ¿no? Por el momento no estoy pensando en tatuajes. Perfecto. Gracias, Montserrat, y buena suerte el sábado. Muchas gracias. Thank you, guys. We'll go next to Pablo Santamaría with Noti MMA Ecuador. Your line is open. Hola, Montserrat, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Bueno, lo primero que quiero preguntarte es, ¿qué piensas sobre Chayanne como oponente? Pues pienso que es una peleadora que siempre va hacia enfrente. Al igual que yo, voy a ir hacia enfrente. Entonces, pues solamente pienso que es una peleadora que le gusta hablar de más. Entonces, lo que voy a hacer es callarle la boca y... Claro, y bueno, tienes victorias con knockout, victorias por sumisión. Eres bastante completa, entonces ¿crees que eres mejor que ella en todas las áreas de las artes marciales mixtas? Pues yo creo que yo siempre me siento mejor, ¿no? O sea, yo me siento en mi óptimo estado, no puedo decir que soy mejor que alguien o así, pero yo voy a demostrar el sábado de lo que he estado trabajando. Claro, ¿y qué se siente tener a Master Vic como entrenador? Pues es algo bien chingón porque pues lo puedo presumir siempre, ¿no? De que él es mi Master Vic y yo sé que hay mucha gente que le gustaría entrenar con él. Entonces yo tengo el privilegio de entrenar con él y con Jocelyn, estar juntos. Entonces yo creo que es algo muy, muy magnífico, ¿no? Tener alguien que tiene bastante experiencia en este ámbito. Entonces yo creo que es súper genial. Claro, ¿y alguna diferencia que sientas entre la semana de pelea entre Invicta y ahorita con UFC? Pues yo creo que es la única diferencia es de que voy a debutar en la mejor empresa del mundo. La única diferencia. Yo creo que cada batalla o cada pelea tiene su preparación, todo tiene su costo, ¿no? Entonces yo creo que esto es un escalón más, es mi inicio y pues... Claro, y bueno, sabemos que vas a pelear en esta categoría que es bastante llamativa, tiene muy buenas peleadoras. Muy pronto va a haber una pelea por el campeonato entre Rose Namajunas contra Wei Li Shang. ¿Quién crees que va a salir victoriosa en esa pelea? Pues yo creo que Wei Shang es muy buena. Viene muy, muy bien mentalmente y físicamente viene muy bien. Claro, entonces muchas gracias por tu tiempo, Montserrat, y buena suerte en la pelea. Gracias. We'll take our final questions from Grecia Hernandez with Millennio. Your line is open.
Hola, ¿qué tal, Monse? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Qué bueno. Oye, pues una pregunta nada más ya para finalizar. Has trabajado mucho para llegar hasta donde estás hoy. Cuéntame, ¿cómo ha sido este camino y cómo te sientes de tener por fin tu primera pelea en UFC este fin de semana? Pues sí, ha sido un camino muy largo, muy duro, difícil. Desde que inicié en lucha, llevo 13 años en el deporte. Ha sido tantos sacrificios de no ver a mi familia. Hubo momentos en que fallecieron familiares y no pude asistir. Entonces, son muchos sacrificios lo que uno tiene que pasar. Yo creo que cada peleador tiene su historia, cada quien pasa por algo. Pero mi historia es de que pues, fue muy, muy duro, ¿no?, para llegar a este momento, pero nunca desistí. Siempre soñé y anhelé con llegar a este momento y gracias a Dios me encontré con personas maravillosas que me ayudaron a conseguir ese sueño y pues, le agradezco bastante a Víctor Dávila, a Tori, que siempre está ahí apoyándome, mi carnalito, y pues mi equipo, mi team, es Planet 15 MMA. Siempre pues, me apoyan en cualquier pelea. Muy bien, pues sí, sí me acuerdo pues de toda tu trayectoria y pues finalmente, ¿cómo te sientes ya de por fin tener esta oportunidad de subir al octágono? Pues me siento muy contenta, muy feliz, algo que he estado esperando bastante tiempo y yo creo que estoy ya emocionada de subirme a pelear y de demostrar de lo que todo el proceso que pasé para llegar ahora. Perfecto. Muchísimas gracias, Monse, y muchísimo éxito en tu pelea. Gracias. Thank you very much, Montserrat. You're all finished. Thank you.